with us. Espíritu Santo, Holy Spirit of God, toma control. Take control. Esta mañana, this morning, habla a través de estos labios. Speak through these lips. Que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la necesaria para edificar a los oyentes. No corrupted word will come out of my lips, but the necessary. Toda palabra que salga por mi boca sea dirigida por tu Espíritu Santo. Every mouth that comes out of my mouth to be guided by your Holy Spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Glorifica tu Hijo. Glorify your Son. A ti te vamos a dar todo el honor. We're going to give you all the honor. Toda la honra. All toda the glory la gloria. And all the honor. En el nombre de Jesús. In the name amen. Of Jesus. Amen. Y amén. And amen. El mensaje de hoy. Today's message. Se titula. It's titled. Levántate, conquista tu territorio. Rise up and conquer your territory. Y vamos a ir a Josué. We're going to go to Joshua. 1 del 2 al 9. Joshua 1 through 9. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Moses, my servant, is dead. Now therefore arise and go over this Jordan. Levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto al Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres, a sus padres que le daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. So Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all this people to the land which I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses, from the wilderness and this Lebanon as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hades and the great sea of towards the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and good courage. For this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give to them. Only be strong and be very courageous, that you may observe and do according to all the law which Moses, my servant, commanded to you. Do not turn from it to the right hand or the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe and do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and you will have a good success. Have I not commanded you? Be strong and courageous.
do not be afraid, do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Este pueblo, los hijos de Israel, estaban acampando a la orilla oriental del río Jordán. The children of the people, they were camping at the Jordan River. Justo frente a la tierra prometida. Right in front of the promised land. Pero ellos parece que estaban, Moisés había muerto. But it seemed that, well, Moses had died. Ellos estaban en duelo. And they were in mourning. Estaban tristes. They were sad. Supongo yo. Estaban llorando a Moisés. They were crying to Moses. Se entretuvieron. They were entertained. Ahí en ese. They were distracted. Quizás vino miedo, temor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Perhaps fear came. Si el líder se murió. What are we going to do if the leader has died? Pero Dios. But God. Le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Says, my servant Moses has died. Ya él murió. He already died. Ahora levántate. Now rise up. Y pasa este Jordán. And go through the ¿Cuál Jordan. Es tu Jordán? So what is your Jordan? Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. You and all these people to the land that I give you. Pasa ese Jordán. So go through the Jordan. ¿Cuál es nuestro Jordán? So what is our Jordan? Ellos tenían el Jordán al frente. They had the Jordan right in front of Había them. Que pasar el Jordán. They had to go through Jordan. Ellos sabían que sus propias fuerzas no podían. They knew that within their own Nosotros strength, tampoco they podemos en nuestra fuerza pasar tu Jordán. Do it, so can we not do it in our no podemos strength. Hacerlo en nuestras fuerzas. We cannot do it in Necesitamos our own strength. La fuerza de Dios. We need the strength of God. Amén. So ellos. So they escucharon they heard lo que Dios dijo. What God said. En el tiempo de en ese tiempo de Josué. In that time of Joshua. No le era fácil. It wasn't easy. A Josué. For Joshua. Dios le dijo, mira que te mando que seas valiente. I have commanded you to be courageous. ¿Por qué él le dijo, le diría, quiero que seas de fuerzas y seas valiente? Why did he told him to make effort and be courageous? La tarea que Dios le estaba dando no era fácil. So the work that God had given him was not easy. Pero Dios siempre. But God always. No nos deja solos. He never leaves us alone. Él te da una tarea difícil. He gives you a difficult task. Pero él va a estar contigo. But he's going to be with you. Él no te va a dejar. He's not going to leave you. Ni te va a desamparar. He's not going to forsake you. Así que ellos tenían que conquistar su territorio. Therefore, they had to conquer their territory. Ellos tenían que pelear no con la guerra espiritual que tenemos tú y yo hoy día. Ellos peleaban con una guerra literal. With a literal war, con espada y ejércitos. With armies and that sword. Pero nosotros, but we, nuestra guerra. Our war. Efesios 6:12. Nuestra guerra no es con sangre ni carne. Our fight is not against flesh nor sino blood. Sino contra principados. But against contra potestades. Against powers. Contra los gobernadores de este siglo. Against the rulers of this age. Contra huestes de maldad en los lugares celestes. Against heavenly hosts against hosts in the heavenly places. Nosotros sabemos que eso es un ejército. So we know that that is an army. Preparado por el mismo Satanás. It is prepared by the same Satan. En los lugares celestes. In the heavenly places. Y ellos no están ahí jugando. And they're not playing. Son seres que son enviados por Satanás. They are beings that are sent by Satan. Con el primordial propósito de derrotar la iglesia de Jesucristo. With the main purpose of to defeat the church of Jesus Christ. Cuando tú entras por esa puerta que estás, el primero que entra son los espíritus enviados por el enemigo. When you go through that door, the first ones that enter are the same spirits that para poner by the enemy.
pensamientos podridos en ti. To place corrupt thoughts in you. Para que no pueda recibir la palabra. So you don't receive the word. Porque Él quiere su plan. Because His plan es separarte de Jesucristo. It is to separate you from Jesus Christ. Él vino a robar, He came to steal, a matar, kill, y a destruir. And destroy. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida abundante. Life, an abundant life. Él quiere mentirte. He wants to lie to you. Robarte. He wants to steal from lo que Dios ha depositado en ti. What God has deposited in you. Para después matarte. So then after that, to separarte kill you, de Dios. To separate you from God. Ese es su propósito. That is His purpose. Pero tú y yo, but you and I, no estamos solos. We're not alone. Dios ha dicho, nunca te dejaré. God said, I will never forsake, nunca never te desampararé. You, and I will never forsake you. Siempre te ayudaré. I will always help siempre you. Te sustentaré. I will always sustain con la you diestra de mi justicia. With the righteousness of my justice. Así que estemos firmes. So let's be firm. Estamos en últimos días, mis hermanos. We are on the latter days, my brother. Estamos en tiempos peligrosos. We are in dangerous times. Es tiempo que la iglesia se levante. It is time for the church to arise. Tenemos que ejercer presión. We have to exercise pressure. Al mundo espiritual. To the spiritual world. Tenemos que pelear esta guerra. We have to fight this battle. Pero no es en nuestra fuerza. But it is not in our own strength. Es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. It is with the strength of the Holy Spirit. Así of God. Que no temas. So therefore don't fear. No temas. Don't fear. Este pueblo, ellos estaban distraídos. These people were distracted. Con la mirada en el problema. With their eyes on the problem. En el problema. On the problem. Quita los ojos del problema. Remove your eyes from the problem. Ponlo en la solución que está en Cristo Jesús. Place them on the solution that is in Christ en Jesus. En Él. In Him. En su palabra. In His word. Toma la espada del Espíritu. Take the sword of the Spirit. Desenvainala. Unbind it. Y dispara con todas tus fuerzas. And shoot with all of your strength. Para eso, por eso, Dios le dijo that is what a Josué, God told Joshua. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, de noche y de día, meditarás en él. So you meditate on it. Para que guardes y hagas. So you shall para do. Que guardes y hagas. So you shall do. Para que creas y la pongas por obra, la apliques work, a tu vida, para que life. Guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces, so then, es entonces then, que harás prosperar tu camino y process. Todo te saldrá bien. And everything will be of good success. Es con la palabra en tu boca. It is with the word in your mouth. La palabra, medítala. The word, meditate. Escudriñala. Meditate. No pierdas el tiempo. Don't lose no your es time. Tiempo de no estamos en tiempo de perder. Don't waste your time. Estamos en tiempos de meternos con Dios. We are in times to get meternos in en la presencia de Dios. To get in the presence with y decirle, Espíritu Santo, tell him, Holy Spirit, yo tengo hambre. I am hungry. Yo tengo hambre de tu palabra. Revélamela. Reveal it to me. Que penetre en mi corazón. Penetrate in my heart. Se estampe en mi corazón. Be stamped in my y heart. Produzca vida. Produzca life. Vida en mí. Para que cuando salga por mi boca, sea como espada de dos filos que traspasa las obras del diablo, las obras del anticristo. Levántate y toma tu territorio. ¿Cuál es tu territorio? What is your territory? Tu territorio es tu familia. Your territory is your family. Tu territorio es la iglesia. Your territory is the church. Tu territorio es tu ciudad. Your territory is your city. Tu territorio es tu nación. Your territory is your nation. Dios está buscando God is seeking a un hombre a man que se pare en la brecha. That will stand in the gap.
que no se distraiga. Who will not be distracted. Párate en la brecha. So stand on the gap. Párate ahí firme. Stand firm. Ora. Pray. Clama. Cry out. Gime. Y declara la palabra. And declare the word. Declárala. Declare it. El enemigo viene y te dice. The enemy comes and he tells you. No pierdas el tiempo. Don't waste your time. No ores. Don't pray. No ores por esa hija. Don't pray for no that ores daughter. Por ese hijo. Don't pray for that no son. Ores por ese esposo. Don't pray for that no husband. Ores por esa esposa. Ya no va a venir. Don't pray for that wife. Mentira del diablo. That is the lie of the devil. Yo y mi casa. My house and I. Yo y mi casa. My house and I. Yo y mi casa. My house and I. Serviremos a Jehová. We will serve the Serviremos Lord. A Jehová. We will serve the Lord. Mis hijos son herencia de Jehová. My children are the inheritance of the Lord. Jehová ha dicho, yo defenderé tu pleito. The Lord said that he will y fight salvaré your, tus your hijos. And I will save y your los children. Traeré en brazos de lejos. And I will bring los them ángeles los traerán en brazos, the aleluya. Mis hijos son herencia de Jehová. El fruto de mi vientre será bendito. El fruto de mi vientre será bendito. Aleluya. La descendencia de los justos será poderosa en la tierra. La descendencia de los justos será poderosa en la tierra. Aleluya. Él ha dicho, yo derramaré de mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Tus hijos son enseñados por Jehová y paz será multiplicada sobre tus hijos. Créelo, créelo de todo corazón. No es mi palabra, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Tienes que permanecer en la palabra porque el diablo no le tiene miedo a un cristiano. Because the devil doesn't fear a Christian. Que tiene una espada bota. That has a dull blade. Él le tiene miedo a esos cristianos que tienen una espada afilada. He is afraid of those Christians that have a sharp sword. Tu espada tiene que tener filo. Your sword needs to be sharp. ¿Cuál es tu espada? So what is your sword? ¿Cuál es tu espada? What is your sword? La palabra de Dios. The word of the Lord. Que entra dentro de tu espíritu cuando la meditas, cuando la escudriñas, cuando la estudias. Por el Espíritu Santo entra dentro de tu espíritu. Y se estampa dentro de ti. Y el Espíritu Santo la saca de ahí, la trae a tu mente en los momentos que el diablo te ataca. Para que salga por tu boca como espada de dos filos. Penetre y penetre en el nombre de Jesús. Y los demonios tengan que huir. For the demons to flee. Jesus name. Ven un momentito. Perdón. Tenemos que aprovechar el tiempo. We have to take advantage of time. Tenemos que aprovechar el tiempo. We have to take advantage of time. Cuando hay alguien que me puede decir, hermana, pero yo oro, someone yo leo la palabra. That I read, I pray the word and I read it. Pero me siento seca, me siento seco. But I feel dry. Eclesiastes 10:10 dice así, si se embotare el hierro if the iron gets dull, y su filo no sea amolado and it's not sharpened, hay que hacerle más fuerza. You need to be, more strength is needed. Pero la sabiduría But wisdom. Es provechosa para dirigir. It is advantageous to direct.
La sabiduría. Wisdom. Tiene que tener sabiduría. You need to have wisdom. Para sacarle filo a tu espada. To sharpen your para sacar sword. El tiempo. To take para out sacar time. Filo. Take out the time to sharpen. Yo leí una historia. I read a story. De un leñador joven. Of a young. Un leñador joven. A woodcutter. Que iba a hacer competencia. He was going to compete. Él cortaba árboles. He would cut trees. E iba a hacer iba a hacer competencia. And he was going to do a competition. Con un cortador de árboles viejo. With an old tree cutter. Un señor mayor. An older man. Y entonces el joven dijo, and then the young man said, esto yo lo tengo gano ya. I already won this one. Ese bendito, ese no tiene fuerza. He has no strength. Yo ya lo tengo gano, no tengo que hacer mucho. I'm going to win this one, I don't have to do mucha a lot fuerza. Effort. Y empezó. And then he began. Empezó la competencia. So the competition tocaron began. El pito, empezó a darle hachazos al árbol. Y él vio que el hombre mayor, he saw that the older man, de momento se desaparecía. All of a sudden he would disappear. Dijo, este está descansando he porque said, well, no he's tiene resting fuerza. Because he doesn't have any strength. Y él lo cogió y dijo, este yo ya lo tengo gano. And he said, well, I already won this one. Cuando se terminó la subasta, ¿qué se puede decir? When the competition la competencia, over. La competencia. Dijeron el señor, el hombre mayor. They said the older man cortó montones de árboles. He cut many many trees. Y el otro, the other one, se quedó atrás. He stayed behind. Ganó el hombre mayor. The older man won. Y él dijo, pero ¿cómo fue esto? Said, ¿Cómo va a ser si él se desaparecía? Estaba descansando. ¿Cómo va a ser? How is that gonna be? Y tengo que preguntarle. So I have to ask him. Y fue allá donde él. Y el hombre le dijo, and he went towards the old man and he said, es que cuando tú me veías que yo me desaparecía, he said, when you saw me that I would disappear, yo le estaba dando filo al hacha. I was sharpening the axe. Yo le estaba dando filo al hacha porque un hacha afilada puede tumbar árboles rápidamente, pero un hacha bota te vas a cansar dándole ahí, puedes rebotar el hacha, puedes tener un accidente con la, puede cortarte a ti mismo. Y eso nos da sabiduría. And that gives us wisdom. Para amolar sharpen, la espada. To sharpen, tenerla amolada. To have it sharpened. Yo creo que cuando uno se siente seco. I believe that when you feel dry. Que está leyendo y orando. And praying, pero siente sequedad. But you feel dryness. Necesita desaparecerse unos días. You need to disappear for a few days. En ayuno y oración. In fasting and prayer. El ayuno es muy necesario. Fasting is very necessary. Para molar. To sharpen. Tu espada. Your sword. Porque si no caemos en rutina. Because if not, we'll fall into a routine. Y a Dios no le agrada eso. And God is not pleased with that. Perdón. Porque el diablo devil, se come a una persona a person que está en solamente rutina. That they are only in routine. Amuela tu hacha. Sharpen your tu espada. Axe, your sword. Saca tiempo para sacarle filo. Take out time to sharpen. Métete en la presencia del Señor. Get into the presence of the Lord. Y deja que el Espíritu Santo, otra cosa que hacía, hacían antes, en mis tiempos, days, para molar
un hierro, la, lo que fuera, un hacha o lo que fuera. To sharpen any type of iron. La, lo hacían con una piedra. They would do it with a stone. Con una piedra le sacaban filo. With a stone they would sharpen it. Porque el hierro, si tú usas una moladora de esas eléctricas, because the sharpener, if you use one of those electric, lo echas a perder. You will pero la piedra, but the stone, le saca filo. It will sharpen it. ¿Qué significa la piedra? So what does the stone mean? Roca, Jesús. The rock, who is Jesus. Y después le echaban un poquito de aceite de oliva, and then they would use a little bit of olive oil, para sacar los residuos que se habían pegado en el filo. To remove the residues that have gotten, cuando stuck tú to te them, apartas, to the edge. So when you depart, en ayuno y oración, in fasting and prayer, ahí amolando con la piedra que es la palabra de Dios, Jesucristo, stone, which is the word of Jesucristo, the Lord, Jesus Christ. Y la unción del Espíritu es el aceite. And the anointing of the Spirit is the oil. La unción del Espíritu, y tú sales en el fuego Spirit, de Dios, y sales fire, amolado hasta las hasta, oh, hasta lo último ahí. You end up sharpened. Aleluya. Aleluya, y tú notas la diferencia, porque notice, cuando tú hablas, hablas speak, con el filo de Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Aleluya, aleluya. Es, hay otro, Daniel me ministra mucho so a mí. Daniel ministers a lot to me. Daniel dice que él recibió una palabra de Dios. He received the word from the Lord. Una revelación del cielo. He received a revelation from heaven. Y la palabra era verdadera. And the word was true. Y el conflicto era grande. And the conflict was great. Y él se metió en un ayuno de 21 días. And he went into a 21 day fast. Y cuando terminó los 21 días, se le apareció el ángel. ¿Cuántos saben esa historia? When the 21 days passed, an angel appeared to him. El ángel de Dios se le apareció. The angel of the Lord. Y le dijo, told him, Daniel, siervo amado, beloved servant, eres muy amado. You are very loved. Desde el primer día, from the first day, que dispusiste tu corazón, that you disposed your heart, a humillarte delante de Dios, to humble yourself before God, a buscar a Dios, to use God, fue contestada tu petición, your petition has been answered, pero el príncipe de Persia, but the prince of Persia, se me opuso, he opposed, y estuve peleando, and I have been fighting, hasta estos. Mientras él estaba allá peleando, Daniel estaba ayunando y orando. Well, he was up there, y el ángel recibía Daniel más fuerza allá. Entonces, dice que después que terminara con él, iba otra vez a pelear. So after he was done with him, he was going to go back again and fight. Y luego venía el príncipe de Grecia. And then the prince of Greece. Pero él no estaba hablando de un gobierno. He was not talking about a government. Él estaba hablando de un principado que estaba sobre el gobierno de Persia. He was talking about a principality that was over the government of Persia. Eso cuando tú te metes con Dios. So when you get in with God. Tú vas a recibir revelación. You're going to receive revelation. Tú vas a tener discernimiento. You're going to have discernment. Para discernir qué es lo que está pasando en estos días. To discern what's happening during these days. Principados que están sobre los gobiernos. Principalities that are over the governments. Tenemos que pelear por nuestra nación. We have to fight for our nation. Pelear por nuestra nación para que podamos vivir quieta y reposadamente en esta nación. Fight for our nation so we can live in peace. Iglesia, nos corresponde a nosotros. Church, it is up to us. Tenemos que levantarnos en oración, we have to rise up in intercesión, prayer, in intercession, y orar por esta nación. And to pray for this nation. El domingo el pastor predicó un mensaje on Sunday, tremendo. Pastor preached
great message. Y que se titulaba Despierta la realidad. And that it was titled Awaken to. No podemos estar como el avestruz con la cabeza en la arena. Like the ostrich with your head. Sabemos que estamos en tiempos peligrosos. We know that we are in dangerous times. Y tenemos que pelear. We have to fight. En el espíritu. In the spirit. Para destruir las obras del diablo. To destroy the works of the devil. Así que comprométete con Dios. Therefore, commit yourself with God. Deja esa indiferencia. Just leave that. Deja esa religiosidad. Leave that religious mindset. Oro cuando tenga tiempo. El Señor entiende. Yo tengo muchas cosas que hacer. I have a lot of things to do. Yo trabajo. I work. Mira, cuando tú quieres algo, look, when you want something, tú vas a sacar tiempo para eso. You will set time apart for it. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, you love God with all con your toda heart, tu alma, with all of your con soul, toda tu mente with all of your y mind, con todas tus fuerzas, with all of your strength, tú vas a sacar tiempo primero para Dios. You're first going to set time apart for God. No te estoy diciendo que dejes tu trabajo, seguro que no. I'm not telling you to leave your job, for sure. Pero tú te puedes levantar más temprano. But you can wake up earlier. Si tú comienzas a las 7 a if trabajar, you start at 7 to work, levántate a las, como yo hacía cuando trabajaba, a las 4 de la mañana. So wake up like I used to, when I used to work at 4 a.m. I would wake up. Y tienes tiempo para orar una hora. But you have time to pray for a whole hour antes de irte a tu trabajo. Before going to your job. Y durante el día, during the day, como Dios ha dicho, oremos sin cesar. As God has said to pray without ceasing. La oración no se termina nada más en el tiempo que yo me aparto ahí con Dios. Prayer is not over from the time that I spend with God. Tú te paras de ahí y vas cargando la presencia de Dios. You leave from that place and you carry the presence of God. Donde, a tu trabajo. To your job. Conquista tu territorio en tu trabajo. Conquer your territory or your job. Los tus compañeros van a ver a Jesús. Your fellow co-workers are going to see. Porque tú vas a oler a Cristo. Because you're going to smell like Christ. Cuando tú te metes a una oficina donde están fumando. When you go into an office where they're smoking. Y estás ahí, se te pega el olor del tabaco, ¿verdad? That smell will. Y aunque tú no fumes. Even if you don't smoke. Todo el mundo va a creer que tú fumas. Everyone's going to think that you do smoke. Cuando tú te metes con Dios. When you get in with God. Esa horita, aprovechala bien antes de irte a tu trabajo. That hour, take advantage of that hour before going to your todo job. Todo el mundo le va a dar olor a Cristo. Everyone, you're going to be smelling like Christ. Ese tiene algo. That one has something. Ese tiene algo que yo necesito. That person has something that tú I tú tienes need. Algo. You have something. A mí me dijeron eso una vez en el trabajo. They once told me. Por eso job. Lo estoy diciendo. That's why I'm telling you. Me dice. They told me. Tú tienes algo. You have something. En tus ojos. In your eyes. ¿Qué es lo que tú tienes en tus ojos? What is it that you have in your y eyes? Y yo le dije, en ese momento yo no caí en cuenta lo que me decía. Yo le dije, sombra. Me dije. I didn't realize what she was saying and I said, well, shadow. I have an eye shadow. Y me dice, no, no es eso. And he said, no, it's not that. Tú tienes un brillo en tus ojos. You have a shine in your eyes. Y entonces yo dije, ah, and then I said, oh, Jesús, it's Jesus. Está dentro de mí. He is inside of me. Y te está mirando por mis ojos. Looking at you through my eyes. Y ahí Dios me abrió puerta y ahí pude ministrar de Jesucristo. And there God opened the door and I was able to minister to that person. ¿Ves? Es tu vivir. It's you're living la palabra. You living the word. Tener comunión con Dios. To have communion with God. Tú no tienes, a veces hablamos mucho pero hacemos poco. Sometimes we speak much and we don't do much. ¿Entiendes? A veces tú puedes hablarle a todo el mundo pero si tú no estás cargando la presencia. Sometimes you can speak to everyone but if you're not carrying the presence. Eso es lo que va a hablar del olor de Cristo. That is what is going to speak. Lo que tú hablas. Lo que tú haces, what you speak, what you do, esa esencia que se ve en ti de diferente, la esencia de Jesús en ti, ellos lo van a percibir. Y tú no vas a tener ni que hablar, porque speak, te van a preguntar: ask, ¿qué tú tienes? What is it that you have? ¿Qué tú tienes? Yo quiero eso. What is it that you have that yo I want? Quiero eso. I want it. Porque la gente tiene hambre de Cristo. Because the people are hungry for Christ. El mundo se está muriendo. The world is dying.
Y necesita Jesús. They need Jesus. Necesita Cristo. They need Christ. Necesita cristianos llenos del Espíritu Santo. They need Christians that are filled cristianos with the Holy Spirit. Que pueden llevar esa palabra donde quiera que vayan. Christians that can take the word wherever they go. No solamente con palabras, sino con hechos. Not only with words, but with actual acts and facts. Yes, yes, yes. Aleluya. Hay un espíritu de engaño en estos últimos días. There's a spirit of deception during these last. Un espíritu de engaño como nunca antes. Spirit of deception like never before. Y si no tenemos discernimiento, and if we don't have discernment, podemos ser engañados. We can be deceived. Ese espíritu de engaño se ha metido hasta la iglesia. Spirit of deception has y no estoy entered the church. Y no estoy hablando de los revival. I'm not speaking about love. Estoy hablando de toda la iglesia en general. I'm speaking in general. Se ha metido el espíritu de engaño. The spirit of deception has entered. Cuidado. And be careful. Cuidado. And be careful. Métete en la palabra. Get into the word. Estúdiala. Study it. Medítala. Meditate on it. Haz que esa palabra penetre en ti. Make that word penetrate in you. Esa palabra te va a dar ese discernimiento. That word is going to give you discernment. Cuando venga un falso profeta. When a false prophet comes. O una cualquier persona que tú piensas que es muy espiritual. Or any person that you might believe that they're very spiritual. Pero si te dice algo. But if they tell you something. Que está en contra. That is against. De lo que Dios ha establecido. What God has established. No es de Dios. It is not of God. No importa los estudios que haya cogido. It doesn't matter the studies that they would have acquired. El éxito que haya tenido. The success that they might have had. Si te dice algo. If they tell you something. Que está en contra. That it's against. De lo que dice la palabra de Dios. Or what the word of God says. No es Dios quien está hablando. It is not God who's speaking. Así que necesitas meterte en la palabra. So therefore you need to get in the word. Necesitamos vivir en esa palabra de día y de noche, como Dios le dijo a Josué, de día y de noche. Amén. Porque el diablo no se quiere para nada mintiendo, y viene y te dice, no te esfuerces tanto. Don't make so much effort. Cógelo suave. Just take it easy. Ya tú estás vieja. You're already old. Viejo está el diablo. The devil is old. Viejo está el diablo. The devil is old. Hey, yo digo como dijo Caleb. I said as Caleb said. A mis 85 años, dijo él. At 85 years old, he said. Estoy fuerte. I'm strong. Como el primer día as que fui llamado that I was called a predicar la palabra de Dios. To preach the word of God. Dame ese monte. Give me that mountain. Dame ese monte. Give aleluya. Cuidado. And be careful. Métete la palabra. Get into the word. Que se quede esto en ti. Let this stay with you. Que se quede esto en ti. To stay with you. Para conquistar tu territorio. Your territory. Necesitas amolar tu espada. You need to sharpen en la palabra de Dios. In the word of God. Eso es lo que te da la victoria. That is what gives you the victory. Aquel pueblo. So that people. Estuvieron 39 años. Vagando por el desierto. They were 39 years going through the desert. Porque no creyeron. Because they didn't believe. Que Dios. That God. Le podía dar la victoria. Could give them the victory. Ellos vieron la mano de Dios. They saw the hand of God. Ellos vieron milagros they como miracles. Oh, Padre Santo. Vieron el mar rojo abierto. Ellos pasaron por en medio del mar. And they went through the sea. Vieron tantas maravillas. They saw so many marvels. Y cuando empezaron a tener necesidad. And when they began to have need. Empezaron a quejarse de Dios. They began to complain about a quejarse God. De Moisés. To complain about Moses. Nosotros no podemos ser así. And we cannot be like that.
puede que vengan necesidades, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, aquí en la tierra tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si tú estás metido con Él o metida con Él, métete ahí con Él. If you are with him, y tú vas a vencer cualquier problema, cualquier obstáculo que venga. You're going to be able to overcome any problem, any obstacle that comes to you. Porque Él está contigo. Because he's with you. No es tu fuerza. It is not your strength. Él está contigo. He is with you. Él está con nosotros, Él lo ha prometido. He is with us. He has promised. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lie or son of man to repent. Él dijo, he said, y así es. And that's how it is. Así se queda. That's how it remains. Lo que Él ha dicho, what he has said, eso es. That's what it is. Por eso no puedes perder el tiempo. That is why you cannot waste your time. Porque ese espíritu de engaño, because the spirit of deception, está tratando de buscar a quien devorar. He's seeking those to devour. Pero aquel hombre y aquella mujer, but that man and that woman, que se meten ahí con Dios, that get in with God, que hacen la decisión, that make the decision, como hizo Daniel, as Daniel did, propuso en su corazón, he purposed in his heart, no contaminarse con himself, la comida del rey. With the food of the, from the king. ¿Y qué pasó? And what ustedes happened? Saben la victoria que tuvo después. You know the victory no that voy he a had seguir later porque on. Ya yo creo que ya voy a tener que terminar. Pero propón en tu corazón. The purpose in your heart. No contaminarte con el mundo. To not contaminate yourself with the world. El mundo cada día está peor. The world is worse every day. Nosotros no somos del mundo. We don't belong to the world. No somos del mundo. We're not from the world. Somos de Dios. We are from God. Fuimos comprados a precio de sangre. We were purchased by blood. Ese precio fue muy caro. That price was very expensive. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. We belong to the kingdom of God. Atrévete a ser diferente. So dare to be different. Atrévete a ser diferente. Dare to be different. En tu trabajo. Your job. Donde quiera que vayas, wherever you go, no importa que te critiquen, doesn't matter if they criticize, no importa, doesn't matter, porque mayor es el que está en mí, because greater is que el he que está en el mundo, the one that is in the world, y ninguna arma forjada, and no weapon formed, contra ti prosperará, against you shall prosper. Así que enamórate de Jesús, so fall in love with Jesus. Él está pronto en llegar, he is quickly to arrive. Tú y yo somos la novia, you and I, we are the bride, que Él está preparando, that he's preparing, para ese día encontrarse con su novia. For that moment to have an encounter with his bride. Le está poniendo, vistiendo con ropas de lino fino. He's dressing her with fine linen. Ropas de lino fino. Fine linen. Que son las obras de los santos. That it's the works of the saints. Así que procura caminar día y noche. So walk day and night. Con el Señor. With the Lord. En la palabra. In the word. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lamp to my feet is your word. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lamp to my feet is your word. Y lumbrera mi camino. Shining to my path. Tú eres quien me guía, Espíritu Santo. You're the one who guides me, tú eres Spirit. Quien me dice por dónde debo andar. You're the one who leads me. Tú eres quien me dice por dónde no debo andar. You're the one who tells me tú me dices where not to go through. Con quién debo estar. You tell me who to be with. Y con quién no debo estar. Who I should not be with. Aleluya. El pastor habló de eso. Pastor spoke about that. No con todo el mundo. Not with everyone. Amamos a todos. We love everyone. Amamos a todos. We love everyone. Pero no todos. No podemos ser íntimos con todos. But we cannot be intimate with everyone.
Yo declaro, I declare, que esta iglesia, that this church, se levanta, will rise up, a conquistar su territorio, to conquer their territory, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo declaro, I declare, que se levanta un ejército, that an army rises up, un ejército, an army, de Jesucristo, of Jesus, en esta iglesia, in this church, para destruir, to destroy, las obras del diablo, the works of the devil, porque para eso, because for that, apareció, para eso apareció Love Revival, that is why Love Revival has appeared, para destruir las obras del diablo, to destroy the works of the devil. Amén. Amen. Amén. Ahí, los, ¿cuántos fueron bendecidos? How many were blessed? Yo fui bendecida con esa palabra. Dios me habló a mí primero. God spoke to Así me first. Que, Padre, gracias. Father, thank you. ¿Hay alguien aquí que necesita oración? Is there anyone antes here de that terminar? Needs prayer before we finish? Si hay alguien que necesita oración, pase al frente. Si hay una vida que diga yo no conozco, yo no entiendo lo que usted está hablando, porque todavía yo no he tenido un encuentro con Jesucristo. Si alguien está aquí que no conoce a Cristo, Él quiere derramar su amor en ti en este día. He wants to pour his love in you today. Él quiere llenarte de su gozo, de su paz. He wants to fill you with his joy, with his peace. No te vayas sin Jesús. Don't leave without Jesus. No te vayas sin Jesús. Don't leave without Jesus. ¿Habrá alguien aquí? Is there anyone here que necesita a Cristo? That needs Christ? Pues si no, gloria Not a Dios. Somos todos salvos. We're all saved. Somos el ejército de Jesucristo. Aleluya. We are the army of the Lord Jesus Christ. Vicky, extienda sus manos. Extend your hands towards her. ¿Para qué tú quieres oración? ¿Por qué? Martes ella tiene una cita, le van a Tuesday, hacer un she examen has an appointment. Para ver cómo está de todo. Aleluya. El sanador está en la casa. The healer is in the house. En el nombre de Jesús, Padre. In the name tú of has Jesus, dicho Father, en tu palabra, you have said in your word, que por tus llagas nosotros fuimos curados. By your stripes we tú has dicho en tu palabra que ninguna plaga tocará su morada. You said that no plague will nuestra touch her morada dwelling, que tú eres nuestro sanador. That you are our healer. Por esa palabra yo desato completa sanidad. Complete yo le hablo healing al cuerpo de Vicky, I speak to que the se alinee con la palabra de Dios. To align with en the el word nombre of God, de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Cuerpo, tú eres templo del Espíritu Santo. You're the temple of the ninguna Holy plaga Spirit tocará no esta morada. Will touch en el nombre this de Jesús, a tu hecho fuera todo espíritu de enfermedad. Yo le hablo a esos riñones que se alineen con la palabra de Dios. To align with the word of God. El espíritu de vida que levantó a Cristo de los muertos, el espíritu de resurrección toma control de esos riñones. Control of those kidneys. Y le hablo vida. And I speak life. Vida. Life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Por el poder de tu palabra, Padre. By the power of your word, Father. Lo declaro hecho. I declare it done. Y declaro que ella tendrá. I declare that she will have un buen resultado cuando le hagan esos exámenes. A good result when she gets those tests Jesús done. In the name amen of Jesus. Amen. Amen and amen. Yo también lo creo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Sufre él cuando yo predico. Porque gracias por Sergio, Padre. Bendícelo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta iglesia linda, esta iglesia hermosa, Padre. Yo te pido, Padre mío, en el nombre de Jesús, que desde este día ellos propongan en su corazón buscarte como nunca antes, permanecer en la palabra de día y de noche, que nunca se aparte de sus bocas este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él, para que podamos hacer conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Padre, llévalos con bien a sus hogares. Bendícelos, bendice su familia, Padre. Aquellos que todavía tienen familiares que no son salvos, atráelos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Atráelos, Señor, con cuerdas de amor. En el nombre poderoso de Jesús. Que se llene esta casa de hombres y mujeres con hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de tu presencia. Atráelos a ti, Señor. Atráelos del norte, atráelos del sur, atráelos del este y del oeste. En Jesus' mighty name. Padre, oramos por nuestros pastores. Te damos gracias por su vida. Te damos gracias por lo que tú has estado haciendo a través de ellos. Padre, síguelos usando poderosamente. Fortalece su hombre interior por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece su cuerpo también, porque han de estar que necesitan nuevas fuerzas. Dale nuevas fuerzas. Tú das esfuerzo al cansado y nuevas fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Glorifícate en África. Salva, liberta, restaura. Padre, que las vidas, Padre mío, sean transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Y tráelos con bien de regreso, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias creyendo. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta casa. Gracias, Padre. Yo los bendigo a cada uno de ellos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Les amo!